In der argentinischen Pampa ist der Humus ein Meter dick, die Sonne scheint fast jeden Tag und zahlreiche Bäche und Flüsse durchqueren die satten Felder. Argentinien könnte die Kornkammer der Welt sein. Diese Ländereien sind der wichtigste natürliche Reichtum des Landes. Sie sind für Argentinien das, was für Chile das Kupfer und für Venezuela das Erdöl ist. Doch seit Mitte der 90er Jahre werden dort riesige Flächen mit Soja und Mais bepflanzt, mit gentechnisch veränderten Sorten, in Monokultur. Anfangs war das für die Landwirte, die Saatgutverkäufer und die Chemiekonzerne ein wahres Freudenfest, allen voran Monsanto. 1996 hatte Monsanto sein Technologiepaket nach Argentinien gebracht. Das allmächtige Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat und das dazugehörige genmanipulierte Saatgut. Heute, nach über 20 Jahren, ist das Modell Monsanto gescheitert. Nicht für die Chemiekonzerne und Investmentfonds, aber für die Landwirte vor Ort und für die Verbraucher in den Städten. Über 20 Millionen Hektar Land werden mit Herbiziden, Insektiziden, Fungiziden und künstlichem Dünger überflutet. Staatliche Kontrollen sind rar oder besser gesagt überhaupt nicht vorhanden. Und was die Lebensmittelindustrie von diesen Feldern in die Supermärkte bringt, ist gesundheitsschädlich. Heute ist die Erde der Pampa nicht mehr fruchtbar wie früher. Sie verhält sich wie ein Drogenabhängiger, denn jedes Jahr muss die Dosis erhöht werden. Cada vez precisan más litros. Antes con 2 litros limpiaban unos yuyos, ahora tienen que echar 5 o 6 litros, cada vez más litros, porque se pone los yuyos al último se terminan resistentes. ¿Y por qué? Porque la gente con eso limpiaba todo y bueno, y venía la semilla venía solo, pero ahora están apareciendo yuyos que son resistentes y al último va a terminar que no va a servir tampoco el glifosato. Estos insumos que generan como una dependencia casi como de un drogadicto y lo que vemos que los campos cada vez, para mantener un cierto rendimiento, necesitan más insumos. Hay como un gueto, así que sería la ecología por un lado, la agricultura por el otro. No, nosotros hacemos agricultura y bueno, tampoco es la agricultura perniciosa de fumigar todo, la oncológica que le digo yo. Die Gemüsestände in Buenos Aires bieten appetitliches und makelloses Obst und Gemüse an. Schließlich kaufen die Kunden auch mit den Augen. Leider sieht das menschliche Auge nicht, wie vielen Behandlungen die Pfirsiche und Tomaten ausgesetzt waren, bevor sie auf dem Markt und dann auf dem Teller landen. Dafür benötigt man ein modernes Labor, wie das der Universität von La Plata. Nosotros trabajamos mucho en lo que es residuos de plaguicidas en frutas y verduras. Me dicen que tengo que comer mucha fruta y verdura, pero los niveles de plaguicidas son muy altos. Y es así. Es ist nicht nur die Firma Monsanto, deren Produkte argentinischen Grund und Boden vergiften und Nahrungsmittel in gefährliche Substanzen verwandeln. Den Weltmarkt teilen sich auf Bayer und BASF, Syngenta, Dow, DuPont und Chemchina. Mit Nahrungsmitteln werden Milliarden verdient und wer diesen Markt beherrscht, beherrscht die Welt. Transgene, Soja und Mais landen auch in Europa, als Biodiesel in der Schweinemast und in den Supermärkten. Nosotros tenemos el primer trabajo científico en el año 2005, donde reportamos la presencia de plaguicidas en arroyos pampeanos y plaguicidas como cipermetrina y clorpirifos. Y después se tradujo en un trabajo ampliado a toda la cuenca del Paraná, que incluyó 23 puntos de muestreo desde el Pilcomayo hasta el río Luján, todo lo que eran los puntos de desembocadura de todos los ríos que vienen y arroyos del continente y cargan el Paraná. Y ahí se encontró presencia de plaguicidas tanto en el agua como en los sedimentos de fondo. Lo que era antes el concepto del agua natural, del agua de lluvia y pura, hoy el agua de lluvia es un transporte de plaguicidas muy importante. Aus dem Gebiet am Paraná, der aus Brasilien kommt, Paraguay und Argentinien durchquert und in Buenos Aires in den Atlantik mündet, stammen 2/3 der weltweiten Sojaproduktion. Dort wurden, transgene Soja zu pflanzen, Millionen Hektar Wald gerodet.
Die unmittelbare Folge sind Überschwemmungen, und zwar in Regionen, die früher nie unter Hochwasser gelitten haben. El agua ha tapado todo, porque la tierra no absorbe más, y al no haber monte, al no haber más ganado tampoco, no haber más molino, no hay hacienda que tome agua, no hay planta que tomen agua. Entonces, ¿qué pasa? Se rebalsó las napas de hace, mejor que yo, 20 años, que las napas estaban a 15 metros, a 12 metros, hoy hasta a 30 centímetros. Die Ärzte schlagen Alarm. In den Dörfern des Landesinneren, wo regelmäßig jener Cocktail aus Glyphosat und anderen Pestiziden versprüht wird, nehmen Krebserkrankungen bedrohlich zu. Y se siguen enfermando y se siguen muriendo gente. El otro día murió una chica de lupus, 40 años, fue alumna mía en la escuela, y se sigue enfermando criatura. Die medizinische Fakultät der Universität von Rosario hat eigene Statistiken angefertigt. Nuestro trabajo fue en la gente que vive en localidades de menos de 10.000 habitantes que han quedado en el medio del área de producción de eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos. Esas localidades, esas personas que viven en esas localidades, comparadas con las estadísticas nacionales, que son las que licúan las especificidades, nos dan esta diferencia que decía recién de casi 1,8 veces más casos de cáncer en el promedio de estas localidades que lo que hay a nivel nacional. Y a cabo de 20 años nosotros podemos ver que las poblaciones expuestas a estos productos tienen una forma de morir muy diferente a la que tiene la gente que vive en otros lugares. Hoy en la Argentina, la gente en las zonas agrícolas se muere de cáncer. La primera causa de muerte es el cáncer. Había fauna, que estaba, eso era de toda la vida, fue así. Y bueno, eso se borró. No existe más porque había que sembrar soja. Y eso va trayendo esos problemas. Y los montes, ¿qué pasa con los montes? Los montes los sacan para sembrar soja. Yo también era culpable de aplicar, porque yo no tenía que aplicar lo que ellos decían que aplicara. Porque yo sabía que hacía mal, pero ¿qué pasaba si yo aplicaba lo que ellos me mandaban a aplicar? Me echaban del trabajo, porque yo no hacía las cosas. Entonces yo envenenaba a la gente, envenenaba a los animales, envenenaba a la fauna, la liebre, la lechuza, todo. Yo estaba tirando veneno. Die argentinischen Politiker legen sich nicht mit den mächtigen Konzernen an. Nicht die Politiker einer Partei, sondern alle, die von der Politik leben. Ginés González García war Minister für Gesundheit und Umweltschutz der peronistischen Präsidenten Eduardo Dualde und Néstor Kirchner. Sind die Pestizide für Krebs verantwortlich? No hay ninguna evidencia del vínculo, aunque sí hay muchas quejas y muchas suposiciones, como la que usted me decía. Auch die Gewerkschaft der Landarbeiter, UATRE, will sich dem Agrobusiness nicht in den Weg stellen. Ihr Chef, Jerónimo Momo Venegas, ist ein enger Verbündeter von Präsident Mauricio Macri. Nosotros podemos hablar del tema gremial todo lo que quiera, pero ya si quiere profundizar el tema enfermedad y agroquímica, tengas un médico. Porque si no vamos a incursionar en un tema que no tenemos dominio. Yo no puedo meterme en tema médico. Los partidos políticos están callados las bocas, cobardemente, vergonzantemente. Callados la boca. ¿Y la izquierda? No, no existe la izquierda. Existen algunos partidos que apoyan, que ponen un me gusta en Facebook, pero no vienen a las reuniones del foro, no se integran. Algunos de los argumentos por ahí eran de sectores de la izquierda más con un pensamiento más antiguo, era que en realidad la empresa debía funcionar, pero que debía estar bajo control obrero. Nosotros pertenecemos al movimiento ambientalista. Lo que nos diferencia del ambientalismo, nosotros como socialistas decimos no, la única forma de poder superar esta situación es aboliendo el sistema capitalista. In Europa und in den USA gehen viele Menschen gegen Monsanto und Co. auf die Straße und fordern ein weltweites Verbot von Glyphosat. In Argentinien hingegen scheint alles ruhig. Dort gab es nie eine große grüne Partei oder Bewegung. Viele betrachten die Folgen des exzessiven Einsatzes von Pestiziden, wie die Überschwemmungen ganzer Landesteile und den Verlust der Bodenfruchtbarkeit, als Probleme der Großgrundbesitzer und die Pestizidrückstände in den Lebensmitteln als Luxusprobleme der Mittelschicht. Sie sehen nicht, dass es gerade die Armen sind, die diese Lebensmittel essen müssen.
Theoretisch weiß man natürlich auch bei der trotzkistischen Arbeiterpartei. Tenemos acá villas vinculadas al Riachuelo y al Reconquista Matanzas, que es una cuenca, donde está todo contaminado y los barrios que están próximos, los chicos tienen cáncer, yo he estado ahí. Y hay malformaciones de fetos. Wenige fordern in Argentinien gesunde, organische Lebensmittel. Die Genossenschaft Sentimiento mit ihrem Markt für Ökoprodukte war Vorreiterin in Buenos Aires. En ese momento, todo el mundo estaba muy contento con el tema de la revolución industrial, porque cada vez iba a haber más obreros iban a ser los sepultureros del sistema y todos íbamos a vivir muy felices y contentos. Pero no fue así. Acá hay que terminar de pedir el pleno empleo, hay que terminar de apostar al desarrollo, no hay que desarrollarse más. Graciela fordert eine Landwirtschaft mit kleinen Familienbetrieben, also weg von der industriellen Produktion von Lebensmitteln. Gewiss, wer nur kleine Mengen herstellt, hat hohe Kosten und damit am Ende auch hohe Verkaufspreise. Deshalb sind organische Nahrungsmittel teurer, viel zu teuer für die meisten, die auf jeden Peso achten müssen. Um gesunde und preiswerte Lebensmittel herzustellen, muss im großen Maßstab produziert werden. Und das geht in Argentinien auch ohne Unkrautvernichtungsmittel. Das beweist eine Gruppe von Landwirten im Süden der Provinz Buenos Aires, in Guamini. Jeder von ihnen bewirtschaftet mindestens 500 Hektar. Für europäische Verhältnisse fast unvorstellbar. Bis vor 2 Jahren hatten sie noch mit der Rezeptur Monsanto gearbeitet, also mit dem Pestizid, Glyphosat und dem genmanipulierten Sojasamen. Gift zu versprühen, statt mit den traditionellen Methoden der Landwirtschaft zu arbeiten, bedeutete in Argentinien so etwas wie Teilnahme am globalen Fortschritt. Vor allem war es bequemer. Und in den Anfangsjahren konnte oder wollte sich niemand vorstellen, dass schon nach wenigen Jahren ihr fruchtbarer Grund und Boden von den Giften abhängig werden würde. Trigo. 2015 zogen die Landwirte in Guamini die Notbremse und entschieden sich für eine Konversion, also eine Umstellung ihrer Äcker auf ökologische Landwirtschaft. Der Agronom Eduardo Cerda berät sie seitdem. Wo früher Gensoja wuchs, werden jetzt Weizen und Luzerne gesät. Unkraut bekämpft er nicht, sondern lässt es wachsen. Es ist bestes Futter für die Kühe. Außerdem nimmt der Klee Stickstoff aus der Luft auf. Cerda ist zufrieden. Hoy estamos en más de 3.000 hectáreas acá y constantemente hay demanda de productores que se quieren sumar y lo que hacemos también es mostrarle lo que estamos haciendo y bueno, por ahora los productores están satisfechos, están contentos de que van haciendo esta experiencia. No han cambiado los rendimientos, son bastante normales, iguales, con la diferencia que se sienten mucho mejor porque no están usando agroquímicos o agrovenenos, ¿no? O agrotóxicos, que todos sabemos que en el fondo son venenos, que algunos creen que son imprescindibles y necesarios, pero que hay estrategias agroecológicas que nos permiten suplantarlos, ¿no? Führt also doch, um die Menschheit zu ernähren, ein Weg am Einsatz von Pestiziden auf großen Flächen vorbei? Sí, nosotros estamos produciendo con muchos productores en muchas hectáreas. Estamos superando las 15.000 hectáreas. Monsanto wurde 1901 in den USA gegründet. Von Anfang an waren seine Produkte umstritten. Zuerst wurde sein Süßstoff Saccharin als Lebensmittel verboten. Ab 1944 nahm das Unternehmen die Herstellung des Insektizids DDT auf. Ein wahrer Verkaufsschlager, jedenfalls bis zu seinem weltweiten Verbot. Auch sein anderer Bestseller, die Chlorverbindung PCB, die in Transformatoren und Lacken benutzt wurde, landete nach vielen Jahren auf der Liste der als dreckiges Dutzend bekannten Giftstoffe. Bis 1970 produzierte Monsanto für das Pentagon das Entlaubungsmittel Agent Orange, mit dem die US Air Force in Vietnam ganze Regionen verseuchte. Hunderttausende Vietnamesen erkrankten,
ebenso wie US-Soldaten. Letztere erhielten später wenigstens eine Entschädigung. Ab 1987 begann Monsanto, Saatgut gentechnisch zu manipulieren und wurde zum zweitgrößten Verkäufer von genmanipuliertem Samen. Nach Südamerika kam Monsanto 1956 in die argentinische Kleinstadt Zárate. Es war die Zeit der Allianz für den Fortschritt und das Wort Fortschritt versprach Wohlstand für alle. Yo era chica cuando estaba en Zárate y empezaron a hacer la central Atucha número uno. Bueno, la gente aplaudía por la calle que fueran los alemanes a hacer esa central ahí, porque generaba trabajo, porque se iba a desarrollar la ciudad. Zárate iba a ser mucho más desarrollada que otras ciudades por la central termonuclear. Mentira, lo único que produjo fue polución. Jorge Rulli ist ein alter Kämpfer. In den 60er Jahren wurde er in der VR China paramilitärisch ausgebildet und gründete die Guerillagruppe Bewaffnete Peronistische Kräfte. Mehrmals landete er im Gefängnis, wurde gefoltert, musste ins Exil. Als er nach Argentinien zurückkehrte, gründete er eine kleine Umweltschutzgruppe. Er warnte, dass die Rezeptur Monsanto die nationale Souveränität gefährde. Para el común de la izquierda, formada en el crecimiento, en el desarrollo de las fuerzas productivas, se hace difícil comprender este momento, ¿no? Yo creo que realmente para la izquierda estamos viviendo una agonía muy dura. Mit Glyphosat und dem genmanipulierten Saatgut tauchte Monsanto 1996 in Argentinien auf. Und auf mysteriöse Weise wurde es innerhalb kürzester Zeit genehmigt. Wie das möglich war? Nun ja, da seien wohl komische Dinge passiert, meint Rulli, der damals einen hohen Posten im nationalen Landwirtschaftsministerium hatte. Esa fue una trampa, claro. Eso fue, bueno, presentaron los informes en inglés, dicen que no se tradujeron, se tradujeron mal, no importa. Los aprobaron todos. En cierta medida Felipe Solá no respondió a sus propias directivas, las directivas de él. Eran que tenía que aprobar lo de la Dirección de Mercados, el SENASA, el Ejecutivo de la Secretaría de Agricultura y la CONAVIA. Todos aprobaron menos el SENASA. Esto me lo dijo la gente del SENASA. Y si nosotros teníamos en estudio el proyecto cuando nos enteramos que se había aprobado. Es decir, había apuro. Jahre später wurde Felipe Solá von der Tageszeitung Página 12 zu dieser eiligen Genehmigung interviewt. Soweit ich mich erinnere, unterhielt ich als Landwirtschaftsminister keine besonders engen Beziehungen zu Monsanto. Der Journalist hakte nach. Hat man Ihnen angeboten, Sie für die Genehmigung zu bezahlen? Und wenn ja, wie viel? Solá antwortete. Natürlich nicht. In meiner Eigenschaft als Agrarminister habe ich niemals einen Beschluss unterschrieben, für den man mir Geld angeboten hatte. Solá hat den Beschluss unterschrieben. Obwohl die Kontrollbehörde SENASA ihre Untersuchungen nicht abgeschlossen hatte. Ich wollte für diesen Dokumentarfilm Solá und SENASA über die eilige Genehmigung von 1996 befragen. Solá hat eine erstaunliche Karriere hinter sich. Derzeit ist er Vizepräsident des argentinischen Parlaments. Ein Interview zum Thema Monsanto hat er verweigert. SENASA steht für Bundesamt für Gesundheit und die Lebensmittelqualität. Seine Aufgabe ist die kontinuierliche Verbesserung des Gesundheitsbereiches, der Sicherheit der Tier- und Pflanzenwelt sowie der Überprüfung von Lebensmitteln auf mögliche Gesundheitsschäden. SENASA teilte mir mit, dass man leider nicht sagen könne, wie 1996 Glyphosat genehmigt worden ist. Ob über die Gefährlichkeit des neuen Pestizids damals überhaupt wissenschaftliche Untersuchungen angestellt worden seien, lasse sich heute im Hause nicht mehr feststellen. Und zu den jetzigen, auffallend häufigen Krebserkrankungen in den Sojaanbaugebieten könne man ebenfalls nichts sagen. Das heißt, die zuständige Kontrollbehörde für die Lebensmittelsicherheit weiß nicht, wie und warum eine hochgiftige Substanz für den massiven Einsatz auf argentinischen Feldern zugelassen worden ist. Wie entró Monsanto con todo su paquete tecnológico al país en el 96? Y yo tampoco lo sé, no soy un experto en esa área. Auch die langjährige Präsidentin der Kommission für Wissenschaft und Technologie des Kongresses kann diese Frage nicht beantworten.
¿Cómo entró Monsanto y su paquete tecnológico? Bueno, eso es algo, ahí sí que me excede, porque yo no sé cómo llega Monsanto a la Argentina. Ab 1996 feierten die argentinischen Landwirte jedes Jahr neue Rekorde. Sie gaben ihren traditionellen Anbau auf und pflanzten nur noch Soja, Soja und Soja. Gensoja natürlich. Una propaganda muy intensa, mucho marketing de las empresas con el apoyo del Estado, nos hizo creer que estos productos eran seguros, que podíamos producir más fácilmente, porque la producción agrícola es más fácil, necesita menos trabajo, menos atención. Um noch mehr Soja zu pflanzen, holten sie die Kühe von der Weide und sperrten sie in vollmechanisierte Ställe, in die sogenannten Feedlots. Man fütterte sie mit einem Mix, der alles Mögliche enthielt, nur kein Gras. Ob der Verdauungsapparat der Wiederkäuer dieses Futter vertragen würde, das fragte man sich nicht. Das in diesen Feedlots produzierte Rindfleisch ist sehr fetthaltig und schmeckt irgendwie nach Schweinefleisch. Eigentlich ist Rindfleisch den Argentiniern heilig, so wie das Bier den Deutschen heilig ist. Und auch, obwohl im deutschen Bier Glyphosat nachgewiesen wurde, wird es getrunken. Und den Argentiniern erzählt man, dass Feedlot-Fleisch besser sei, weil es zarter ist. Es hat eben mehr Fett. Auch diese als modern verkaufte Stallhaltung hat einen großen Vorteil. Wegen der Mechanisierung, die auf der Weide nicht möglich ist, braucht man weniger Arbeitskräfte. El aplicador, le dicen, bueno, anda a tal parte, retira los productos, te vas al campo, aplica así, el ingeniero te va a dar la receta. In Rojas, mitten in der einst fruchtbaren Pampa, stellt Monsanto Gensamen für Mais her. Rojas ha tenido, según estudios llevados a cabo hace muchos años, el mejor humus del planeta, con casi un metro de profundidad, una tierra negra, viva, llena de microfauna y macrofauna, eso se ha terminado completamente. Desde que se introdujo el concepto de matar malezas, matar, como principio funcional de esta agricultura criminal, que es la agricultura transgénica y agroquímica, la microfauna ha desaparecido, la macrofauna, llámese lombrices, orugas, etcétera, han desaparecido animales en el campo, perdices, liebres, han desaparecido zorros, distintas faunas que formaban parte de este paisaje en mi niñez de Rojas, hoy no está más. Monsanto pinta escuelas, obsequia elementos de trabajo a los bomberos, un montón de este tipo de regalitos, regala ambulancias al hospital. Niemand weiß, was hinter dem Zaun von Monsanto passiert und womit und mit wem die Firma dort experimentiert. Im Dorf erzählt man sich aber, dass dort nicht nur 200 Festangestellte, die in Rojas wohnen, arbeiten, sondern auch noch más una cantidad de obreros temporales que vienen de otras provincias como Santiago del Estero. Se les llaman changos, vulgarmente, popularmente hablando. Monsanto tiene ahora, acaba de instalar un consultorio de última generación, lo mejor, para atender a esos changos que están expuestos a los agroquímicos de manera muy intensa, de manera que esa gente desaparece de Rojas, vuelve a sus provincias con los males incorporados a sus cuerpos y nosotros no nos enteramos. Y esto está pasando. Tenemos un índice de cáncer altísimo en Rojas. Aproximadamente en Rojas fallece una persona día por medio de cáncer. Y la cifra seguramente es baja. ¿De cuántos habitantes? Tenemos unos 25.000 habitantes. Neben ihm sitzt der Rechtsanwalt Juan Pereira. Vertritt María Liz. Ihr Kind kam mit Missbildungen auf die Welt, wie so viele in dieser Gegend. Casa de María Liz, al lado había un depósito de glifosato y en el momento del embarazo ella estuvo expuesta, digamos, a bidones y a la sustancia en el ambiente. Al igual que
otros casos como el de Sabine, que es una francesa que tiene digamos, un lugar donde tienen caballos, que ella utilizaba glifosato en el momento del embarazo y tuvo a su bebé con la misma patología, y es una patología que se repite peligrosamente en gente expuesta al glifosato en el periodo de gestación. Klagen auf Schadensersatz sind wenig aussichtsreich. Die Richter stehen selten auf Seiten der Geschädigten. No valoran las pruebas, les exigen, por ejemplo, a las víctimas que le demuestren la toxicidad o la relación directa de la exposición química a la patología cuando es imposible. O sea, colocan a la víctima en una situación imposible. Es decir, tiene que ser la víctima que prueba eso y no tiene que ser la empresa que prueba que es inocua. Sí. Tal cual. Über 20 Jahre nach der Zulassung des Technologiepakets von Monsanto sind die Folgen des Modells nicht mehr zu übersehen. Das Modell Monsanto ist gescheitert. Cuando aplicamos esos productos para aniquilar una maleza, también terminamos perjudicando a todo el sistema, ¿no? En especial a la microbiología del suelo, que es la que después nos permite la fertilidad para tener buenos rendimientos. Las gaviotas que existían, que cuando uno araba la tierra, que se daba vuelta a la tierra, los bichos iban atrás de uno del trator y era todo blanco de gaviotas comiendo los bichos que había en la tierra. Usted ahora mueve la tierra, no hay una gaviota que ande, porque ¿qué va a comer la gaviota si no hay nada? Es tierra sola, tierra muerta. La tierra está muerta. Seit einigen Jahren stehen ganze Landstriche Argentiniens unter Wasser. Gegenden, die vor dem massiven Einsatz der Pestizide nie überschwemmt waren. Politiker behaupten, dass dies mit der globalen Klimaveränderung zusammenhänge. Das hört sich ja auch schön an. Dann haben nämlich die Schuld nicht die Sojapflanzer, sondern andere. Die restliche Welt eben. Aber die Überschwemmungen der letzten Jahre betreffen Gebiete, in denen sich die Menge der Niederschläge kaum verändert hat. Verändert hat sich dort, dass die Erdoberfläche durch die Pestizide nicht nur vergiftet, sondern regelrecht versiegelt wurde. Deshalb kann sie Regenwasser nicht mehr aufnehmen. Die Landwirte verlieren wegen diesen Überflutungen große Teile ihrer Ernten. Die Landstraßen versinken im Wasser. En los últimos seis meses, especialmente en los últimos 60 días, hemos vivido inundaciones, situaciones hídricas de una situación en donde no solo se inundaban los campos. Vos mirabas en la televisión y había pueblos enteros que estaban inundados, gente que vive en esos pueblos, localidades de 5.000, 7.000 habitantes, que tenían un metro de agua dentro de sus casas. Heute ist der Agraringenieur Cerda nach Guamini gereist, um die Fortschritte der Umstellung zu inspizieren. Chemikalien werden nicht mehr versprüht und natürlich wächst das Unkraut. Wenn es hoch genug ist, werden die Kühe in diese Abschnitte gebracht. Denn Klee mögen sie besonders gerne. Die Erde ist wieder schwarz, so wie sie immer war, und sie riecht wieder nach Erde. Ein anderer Vorteil sei, dass die Unkräuter lange Wurzeln haben. Darüber kann das Regenwasser in die Erde eindringen. Eine natürliche Drainage also, meint Cerda. Deshalb stehen seine agroökologischen Höfe nicht unter Wasser. Cuando se empezó a trabajar con el glifosato, que se trabajaba bien, que se aplicaba a lo mejor un litro y medio, que era realmente lo que se aplicaba, un litro y medio, eso. Después se llegó a aplicar 5 litros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace eso? Se va a la tierra y la tierra recibe todo eso, que es como un aceite, bueno, y después eso se seca y se hace como... La tierra está plastificada, la tierra cambió de color, la tierra no es más negra como antes. Usted ahora va a ver la tierra cuando está seca y tiene un color beige, un color extraño, un color que no es de la natural de la tierra, de la tierra que nuestra, sana. De todas esas toneladas de granos que se hacen en la Argentina, gran parte es de soja.
y el 100% de la soja que producimos en Argentina es RR1 o es con la tecnología Monsanto. In der Agrarföderation haben sich kleine und mittlere Landwirte zusammengeschlossen, um ein Gegengewicht zum mächtigen Verband der Großbauern zu bilden. Producir soja, tenés que manejar ese paquete tecnológico porque no hay otro modelo instalado. Los semilleros, las empresas que venden los insumos son los que te marcan el lineamiento de que hay que ingresar con ese paquete tecnológico. Monsanto will den Landwirten sogar das uralte Recht der Bauern absprechen, von ihrer Ernte einen Teil für die nächste Aussaat zurückzuhalten. Noch ist dieser Streit in Argentinien nicht entschieden. Es gibt rechtliche Hürden. Außerdem ist diese zweite Generation der genmanipulierten Soja weniger ergiebig als das bei Monsanto eingekaufte Saatgut. Natürlicher Sojasamen wird nicht zum Verkauf angeboten. So zwingen die Konzerne die Landwirte in ihre Abhängigkeit. El capital extranjero vino a formar parte de los pools de siembra y de los fondos de inversión aplicados a la agricultura. Tengo que aclarar también de que han sido muy beneficiados impositivamente. Es decir, ha habido un incentivo impositivo para que se formen estas estructuras financieras de modo de explotar el campo argentino. Otra consecuencia es que Argentina es más vulnerable financieramente que antes, porque por parasitaria que sea una producción terrateniente, de alguna manera la renta queda en el país. En este caso no, porque muchas veces hay que remunerar a accionistas extranjeros, pagarles dividendos y rápidamente se transforma en una salida de los beneficios de la producción agraria hacia el exterior. Pestizide, Kunstdünger und genmanipuliertes Saatgut sind teuer. Und sie werden immer teurer. Zudem sind inzwischen 16 als Unkraut deklarierte Pflanzen gegen Glyphosat resistent und dringen in die Pflanzungen ein. Zum Beispiel die wilde Mohrenhirse und der Fuchsschwanz. Esto va llevando a que empezaron aplicando 3 kilos de glifosato por hectárea por año. Y todos los años iban aumentando, 200 gramos más, 500 gramos más, un kilo más. Al cabo de 20 años, en este momento, en vez de aplicar 3 kilos, están aplicando 12 kilos de glifosato en la misma hectárea, lo cual significa que la población que vive en esas zonas, la gente que vive en las zonas agrícolas, está expuesta a dosis crecientes. Todos los años le van aplicando, exponiendo a dosis más altas de estos venenos, ¿no? La tracina, que está prohibida en otros países años y se sigue tirando acá de 4 o 5 litros por hectárea, que eso se hace antes de sembrar maíz, que es como una leche eso. Eso cuando llueve, ¿qué hace? Se incorpora a la tierra, entonces pues no dejan hacer nada. Imagínense, si estará envenenada la tierra, que no dejan hacer nada más que el maíz. Nace el maíz nada más. Y entonces, y todo así, todo para a favor de la gente que siembra, porque es un maíz limpio, yo le hice atracina, le hice esto, le hice fósforo, le hice... Monsanto hat jahrelang die Regierungen von Nestor und Christina Kirchner bedrängt, ein Gesetz zu verabschieden, um für die zweite Generation des genmanipulierten Samens Abgaben zu erheben. Vergeblich. Nach dem Regierungswechsel liegt nun ein neuer Gesetzesentwurf im Parlament, das Saatgutgesetz. Das erlaubt diese Abgaben, auch Royalties genannt. Los productores no quieren pagar lo que se llama la semilla que se extrae del propio cultivo y en cambio Monsanto pretende establecer un régimen jurídico de control sobre la venta de soja o de maíz y por lo tanto bloquear la posibilidad de que se comercialice, es decir, que una vez que ya se produjo, de que se comercialice aquella que no haya pagado el canon que reclama Monsanto. Nosotros no estamos en contra de la tecnología y que la tecnología, los productores la paguen a aquellos que brindan nuevos eventos. Pero claramente decimos que la tecnología hay que pagarla íntegramente con la compra de la bolsa de semilla. Productores, cooperativas, acopios, que son adheridos a la Federación Agraria Argentina, han recibido cartas documentos de Monsanto pretendiendo cobrar no solo ya la regalía o un canon
por la semilla, sino por el grano producido por el productor por la compra de una semilla, adueñándose en forma totalmente abusiva y queriéndole cobrar el canon por todo lo que ha producido y no solamente por la semilla. Y ha avanzado más todavía, creando cláusulas de biotecnología, que así la han denominado, con las empresas exportadoras que presionaban a los productores y a las cooperativas que si no tenían firmado este convenio de biotecnología no podían comercializar su poroto de soja. Más del 90% del cultivo de algodón de hoy en Argentina es transgénico. Eso implica que es resistente a glifosato. Y ahí encontramos entonces glifosato en el algodón, glifosato en las gasas, esta que uno compra en la farmacia, la gasa para la lastimadura, en productos de higiene personal derivado del algodón, como pueden ser los hisopos que usa a veces la gente para el oído. Die medizinische Fakultät der Universität von Buenos Aires warnt nicht nur vor den Rückständen der Pestizide. Sie rät dringend davon ab, Kinder mit Sojaprodukten zu ernähren, mit Sojamilch oder Sojaschnitzeln. Die hormonhemmende Wirkung der Soja ist nicht hinreichend erforscht, vor allem bei Kindern. Untersuchungen haben hormonelle und reproduktive Veränderungen ergeben, die erst lange nach dem Kontakt mit Soja auftreten können. Die industrielle Aufbereitung von Lebensmitteln bringt uns täglich Pestizide, Antibiotika, Hormone und sonstige chemische Zusatzstoffe auf den Teller. Lo que se llaman los alimentos ultraprocesados, donde tienen todo un perfil de aditivos que son a base muchos de extractos de soja, lecitinas, proteínas, etcétera, que vienen parte de la alimentación. Hoy también muchos de los productos comerciales vienen derivados del campo con insumos químicos permanentes. Hoy mucho de lo que es, tenemos estudio en marcha, la alimentación de la cría de ganado porcino, bovino o avícola está basada en alimentos balanceados que cuando uno mira la cadena trófica vienen de, por ejemplo, harinas de pescados, vienen de harinas de cereales. Die Weltgesundheitsorganisation hat Glyphosat als wahrscheinlich für den Menschen krebserregend erklärt. In Argentinien schlagen die Ärzte jetzt, 20 Jahre nach der Einführung des Giftpakets von Monsanto, Alarm. Sie beschuldigen die Regierung, besser gesagt die Regierungen, die Statistiken zu verfälschen. En general uno lee los certificados de defunción y la gente fallece de paro cardiorrespiratorio, lo cual técnicamente no es incorrecto, pero si uno lo ve científicamente, está mal registrado. Un registro de certificado de defunción requiere las tres situaciones que terminan desencadenando ese paro cardiorrespiratorio por problemas previos. Eso es lo que los médicos y médicas en general no completan, y entonces muchas personas que fallecen por alguna patología crónica de base que viene generando todo un proceso que termina desencadenándose en la muerte, simplemente son registradas como que murieron por el último hecho. Todo lo anterior se pierde. Y ahí es donde nosotros entendemos está la diferencia entre nuestros registros, nuestros trabajos y los registros oficiales. Por eso nosotros estamos teniendo en Argentina, según la IARC, el Instituto Internacional del Cáncer y el Instituto Nacional de Cáncer, nosotros estamos teniendo en Argentina, en el año 2012, 217 casos de cáncer nuevo cada 100.000 habitantes, y según nuestro trabajo en las regiones que nosotros estuvimos haciendo nuestro relevamiento, tenemos 386 casos nuevos cada 100.000 habitantes en el mismo año. Entonces, no decimos el Estado miente, decimos el Estado tiene registros que no son del todo válidos. Eigene belastbare Statistiken zu erstellen, organisiert der Hochschullehrer regelmäßig einwöchige Seminare, die Gesundheitscamps. Dann fahren Professoren und Studenten in einen entlegenen Ort der Provinz Santa Fe und führen so etwas wie eine medizinische Volksbefragung durch. El campamento sanitario es un dispositivo de evaluación final de estudiantes de la carrera de medicina. En diciembre del año 2010 hicimos el primer campamento sanitario que se desarrolla durante 5 días. Cada campamento nos permite trasladar a todo el grupo de estudiantes que están recibiéndose de médicos
a una localidad de en general menos de 10.000 habitantes. Durante 5 días, los dos primeros días hacemos un relevamiento casa por casa, vamos a todas las casas del pueblo con una encuesta preguntando sobre los problemas de salud de los que viven en ese domicilio, y cuando preguntamos por tumores o por cánceres, el cáncer de, primero, los tumores son la principal causa de muerte en esa ciudad. Y el cáncer de pulmón es el principal cáncer, lo cual, cuando uno lo lee así, le hace pensar que algo hay en el aire de San Salvador que está impactando. Ese algo en el aire de San Salvador fue estudiado por el equipo de investigadores que dirige el doctor Damián Marino de la Universidad de La Plata, que encontró una sobrecarga de partículas en el aire de San Salvador que excede ampliamente los valores máximos permitidos de acuerdo a la OMS. Y en esas partículas que están en demasía en el aire de San Salvador, además hay carga de química propia del modelo de producción agroindustrial de eventos transgénicos, de arroz, que son los productos de la zona, ¿no? Entonces, a nosotros San Salvador nos llamó la atención por la presencia de cáncer, nos llamó la atención por la presencia de enfermedad respiratoria y nos llamó la atención también por los problemas de pérdidas de embarazo que la gente fue refiriendo. Kann es sein, dass diese Epidemien im argentinischen Hinterland beabsichtigt sind? ¿Hasta qué punto esta pequeña acumulación de veneno en nuestros organismos, el de nuestros niños, el del medio ambiente que nos rodea, hasta qué punto no es un método de regulación poblacional? Tatsache ist, dass schon heute in vielen Dörfern niemand mehr wohnt. Die Häuser verfallen. Diese Entwicklung begann, als ihnen die Zentralregierung den Eisenbahnverkehr einstellte und die Landstraßen nicht mehr asphaltierte. Jetzt sind in den Sojadörfern die Luft, das Wasser und die Umgebung derart pestizidbelastet, dass ein Leben dort regelrecht ungesund ist. Es gilt also nicht mehr raus aufs Land, in die frische Natur, sondern lieber rein in die Großstadt. Un modelo que va a despoblar el territorio, o sea que va a vaciar el campo, porque el campo es para las corporaciones, y va a hacinar a la gente en las grandes, en los grandes conurbanos. De Jujuy, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, todo. ¿Comprendes? Entonces, cuando la población está expatriada del campo y concentrada en la ciudad, ¿qué nace? Nace el populismo, nace el asistencialismo. Con un discurso de izquierda, progresista. Monte Maíz liegt im Osten der Provinz Córdoba. Manche nennen es Monte Monsanto. Die Leute leben dort ausschließlich vom Anbau von Soja und Mais. 100%ig genmanipuliert und 100%ig Monokultur. Der Arzt Hugo Betiol, viele Jahre Stadtrat für Gesundheit, sieht die Unterschiede seit der Ankunft von Monsanto klar. Yo lo que noté hace más de 15 o 20 años, de que aumentaron los casos de cáncer en la zona, problemas de piel, enfermedad de lupus. Eso fue lo que a mí me llevó. ¿Qué es la reacción cuando usted habla? Usted es una autoridad en ese pueblo. ¿Habla eso a nivel político, a nivel de la gente? Y mira, si la gente trabaja con... si es un agricultor que trabaja con agroquímicos, que es su modo de ingreso, no te lo van a aceptar. Van a decir que es mentira. Porque es donde ellos económicamente de eso viven y viven bien. No te lo aceptan. Dicen, no, no es causa de los agroquímicos. Aunque estén enfermos, lo niegan. In Monte Maíz waren 2005 plötzlich zahlreiche Menschen an Krebs erkrankt. Die Nachbarn setzten sich zusammen, um nach den Ursachen zu suchen. Darunter Gladys Rodríguez, Direktorin der Schule und heute Rentnerin. La mayoría de los fallecidos, en todas las tumbas hay uno o dos que han muerto de cáncer. La gente que realmente tiene la enfermedad se niega a reconocerlo, que pueden ser que realmente es contaminante todas las fumigaciones y demás. Eigentlich ist das Sprühen aus Flugzeugen über bewohntem Gebiet verboten. Doch während wir hier drehen, fliegt über uns ein Sprühflugzeug. Donde yo participaba en ese grupo de salud,
como intendente, y también participaban muchos médicos de acá, bueno, y había quedado inconcluso. Y bueno, fuimos a ver a Córdoba. Yo estuve de acuerdo de que venga acá el doctor Ávila, conjunto con un grupo de estudiantes. Fuimos con un grupo grande de profesores y también con estudiantes. Fuimos a ver todas las familias del pueblo y paralelamente otro grupo de profesionales hicieron un análisis ambiental para conocer cómo estaba la situación de contaminantes electromagnéticos, químicos, cómo se manejaba el agua, la basura, la industria. Y también hicimos estudios químicos de tomar muestras del agua, del suelo, del aire, del polvillo del aire, para ver si estaban contaminados con pesticidas, ¿no? Y bueno, lo que encontramos claramente es que la población estaba muy enferma, que había casi 3 veces más cáncer que en la ciudad de Córdoba, que la ciudad de referencia. Lo que encontramos fue presencia de plaguicidas adentro del casco urbano y afuera del casco urbano, en el aire, unas partículas de aire. Montemayor es un pueblo que tiene incluso silos de acopio y manejo de cereales, y eso se traduce en polvillo o cascarilla, como le puedan decir, y que por lo tanto provienen de los granos, y tienen dos formas. Una es el plaguicida que viene en el grano y por el proceso de movimiento genera polvillo, y otra es ese polvillo una vez que está en el aire como fuente de captación. Entonces el polvillo es un transportador bastante eficiente de todo lo que son los plaguicidas. Cuando se nombró agroquímicos, ahí estalló la bomba. Estalló la bomba porque perjudicaba, según ellos, un montón de gente que tiene campos, que tiene incluso gente que se ha ido de la red por ese motivo. Porque tiene amigos que tienen campo, porque tienen negocio, porque tienen comercio. Entonces quedamos muy poca gente. Una ordenanza que es realmente importante, se logró conseguir mucho. Fundamentalmente es sacar lo más lejos posible todas estas fumigaciones, que era lo más importante, sacar lo más lejos posible todo lo que es los depósitos, tener cubierto, no poder fraccionar los líquidos acá en los depósitos. Nosotros pedíamos 1000 metros, se consiguieron 500 metros y que no pueden fumigar con terrestre. Y 2000 metros me parece que es aéreo. Pero viste que nosotros estuvimos con vos ahí en el cementerio y había una avioneta que estaba fumigando. También está prohibido la pastilla de Potosí que se pone en los camiones y para matar los gorgojos. Y acá no hay, pero las traen de otro lado. Y las ponen en los camiones y por ahí se ha muerto gente, camioneros, sobre todo cuando tenían el camión con la cúpula para dormir dentro del donde cargaban el cereal. Alfredo Serrán, der lange Zeit ein Sprühfahrzeug gefahren hat, war fast täglich in Kontakt mit den Chemikalien. An beiden Händen fehlen seine Fingernägel. Y los guantes me molestaban porque no los podía usar porque tenía que usar más cosas muy chicas. Bueno, me bañé con productos químicos y en una semana se me agujerearon y se me cayeron, se me pudrieron. Era un olor insoportable que yo no lo aguantaba. Se me pudrieron y después yo fui al médico y me dijo, no, dice, las uñas no te van a volver más porque se quemaron las matriz, se quemó la matriz de las uñas. Die Gewerkschaft gibt den Opfern die Schuld an diesen Unfällen. Sie hätten Schutzanzüge tragen müssen, mindestens Schutzhandschuhe und Gesichtsmaske. Diese Schutzanzüge propagiert die Gewerkschaft in ihren Broschüren. Für die Funktionäre hat nicht das Glyphosat Schuld, die Arbeiter müssen geschult werden. Mi opinión es que hay que empezar a crear conciencia, fundamentalmente en nuestros trabajadores que están en el manipuleo de productos tóxicos, que tienen que tener cuidado. Solamente vamos a proteger su salud haciendo mucha concientización, capacitándolos. Aber auf argentinischen Feldern trägt niemand Schutzkleidung. Oft herrschen dort Temperaturen von über 40 Grad. Yo no conozco el traje de que te dan para ponerte, para cubrirse de los productos. Los guantes me los tenía que comprar. Yo sí quería usar guantes. Serrán fuhr einen Mosquito, wie die Sprühfahrzeuge genannt werden. Seit 2 Jahren ist arbeitsunfähig. Me vio un oncólogo. Y este oncólogo me hizo unos estudios y un día me dice, mira, yo estas cosas las veo malas. Él miró los estudios y me dice, sí, vos tenés una cirrosis. Era una cirrosis no alcohólica. Tengo el hígado hecho pelota, o sea,
muy enfermo, con nódulos, hay un nódulo chiquito, hay un nódulo muy grande. 3 meses atrás, en los estudios que llevé, que fui al control, me encontró algo en un riñón. Se armó toda la operación y me lo sacaron al pedazo de riñón con el tumor. Se mandó a analizar el tumor y bueno, cáncer. Seine Versicherung gegen Arbeitsunfälle, die in Argentinien obligatorisch ist, lehnte die Übernahme der Kosten ab. Er könne nicht beweisen, dass es sich um einen Arbeitsunfall handle. Keine politische Kraft kümmert sich in Argentinien um das Thema, auch nicht das Parlament und die Justiz. Viele Politiker und Richter haben selbst in die Soja investiert. Si bien había dudas, había regemores o había hasta acusaciones, pero nunca pudimos ver nada que fuera concreto, que vinculara que, por ejemplo, el índice de cáncer o el número de cánceres fuera mayor en una zona rural con vinculación directa con el glifosato. En Argentina, lamentablemente, de los partidos políticos con representación parlamentaria hoy, prácticamente son un puñado de actores, no de partidos, sino de diputados o algún senador individualmente, los que han alzado su voz para recuperar el trabajo que, por ejemplo, hacemos nosotros o que hacen otros profesionales y otros equipos de investigación y exigir cambios en las políticas de ordenamiento productivo y territorial, que son las que están llevando a tener estos problemas de salud en la región. Son muy pocos. En general, hay una especie de resignación, como si fuese la única manera de producir la producción de transgénicos dependientes de venenos y tuviésemos que aceptar que para poder tener un movimiento económico en Argentina es necesario contaminarnos, enfermarnos. Im Nachbarland wurde das Modell Monsanto während der Regierung des linken Parteibündnisses Frente Amplio eingeführt und in den höchsten Tönen von Präsident Pepe Mujica gelobt, einem früheren Tupamaro-Guerillero. El ejemplo de Mujica en Uruguay. Un tipo que revolucionario ha pasado cantidades de años preso, ha ganado por un altísimo porcentaje la presidencia del Uruguay. ¿Y qué fue a hacer? Fue a implementar el mismo modelo que implementaron el resto del mundo. Es decir, la sojización, las pasteras, insistió con el mismo sistema. Yo creo que hubo un vaciamiento ideológico de buena parte de la militancia de izquierda durante el exilio, o fueron quebrados en la cárcel. Y en los 90 terminan adaptándose al menemismo en un proceso que viene desde las experiencias de la empresa Bungibors, que prueba en la interna de la empresa el éxito del agronegocio frente al antiguo negocio de las granarias que tenían, o sea, de la compra de granos y la exportación de granos. Ellos prueban, a través sobre todo de la conducción de Mario Hirsch, prueban el éxito de ganar la mesa de los argentinos para productos industrializados. Durante la captura de los hermanos Bor por la columna norte de Montoneros, de dialogar largamente con la conducción de Montoneros. Durante 6 meses ellos negociaron y convivieron, jugaron al ajedrez. El viejo Bor se negaba a negociar con Montoneros, entonces Montoneros tuvo que negociar con los propios cautivos. Hizo amistad con ellos. Parte del dinero de los Bor es puesto en la campaña de Menem. Si no me equivoco, son $2 millones que los ponen. Y por detrás de eso hay una relación amistosa entre Galimberti, que era el jefe de la columna norte de Montoneros, que había efectuado el secuestro, y los Bor. Y los Bor tratan de recuperar su dinero que lo había gastado Menem en la campaña. Entonces hay un arreglo, o por lo menos un intento de encontrarse, que cuando gana Menem la presidencia y les dice a su equipo, le dice, la verdad que no tengo un plan, no tengo un plan serio. Y los compañeros de él le dicen, bueno, pero Bungibor sí tiene un plan. Bueno, tráiganme ese plan, el Tata Joffre trae el plan y el Menem lo mira y le dice, me gusta este plan, pero no quiero solamente el plan, los quiero a ellos.
Y así tenemos dos ministros de Bungibor en el gabinete. Die Strategen aus dem Hause Bunge und Born wurden Menems Wirtschaftsminister und konnten ihr neues Modell der chemischen Landwirtschaft umsetzen. Proteste wurden nicht laut. Der Plan von Bunge und Born zusammen mit der Rezeptur Monsanto veränderte das Alltagsleben der Argentinier. Warum sich um das Einkaufen gesunder Lebensmittel kümmern und kochen, wenn man schnell im Supermarkt an der Ecke eine Tiefkühlpizza kaufen kann? Der Schnellimbiss ist praktischer und liefert auch frei Haus. Und wer Gäste bewirten will, ruft den Catering-Service. ¿Qué comemos? Comemos, creo que en gran parte, una mezcla química muy fuerte, muy cargada de aditivos, muy sintética en algún aspecto. Una vez me lo decía una nutricionista, nosotros tenemos el metabolismo todavía para salir a cazar y recolectar, y sin embargo nos llueven los insumos químicos con un sistema metabólico que por ahí todavía no se terminó de adaptar. Machen wir uns klar, welchen Preis wir für die Modernität bezahlen. In Europa wird von den Bauern gefordert, dass sie ihre Hühner und Rinder artgerecht halten, ihnen Gras zu fressen geben und Körner picken lassen. Aber wir Menschen sind auch eine Art. Mit jahrtausendalten produktiven und kulinarischen Gebräuchen. Schon die Nomaden haben bei ihren Wanderungen Tiere mit sich geführt, um sie zu essen. Landwirtschaft heißt auf Spanisch Agricultura. Pflanzen und Ernten bedeutet Kultur und Arbeit. Ein Essen zuzubereiten und mit anderen zu teilen, steht für Geselligkeit, Liebe und Frieden. La lucha no era solamente contra Monsanto en el caso de las fumigaciones, sino también es la lucha contra las transnacionales, contra la concentración económica que manejó la industria, la comercialización y la distribución de los alimentos. Esto no se vio y no lo vio en especial más que la izquierda al movimiento obrero. Al no tomarlo al movimiento obrero y pensar que toda esta lucha era un problema del campo, no vio esto que yo señalo al principio, que este modelo de monocultivo con el paquete tecnológico apuntaba a producir alimentos, son los alimentos que llegan a nuestra mesa. Y esto es el déficit fundamental desde mi punto de vista que no se vio. Die Rezeptur Monsanto gelangte 1996 nach Argentinien. Über 20 Jahre sind vergangen und viele Menschen in den Sojaanbaugebieten an Krebs gestorben. Die meisten ignorieren die Gefahr mit den Pestiziden, andere pflanzen in ihren Gärten Gemüse für den Eigenbedarf. Es sind individuelle Auswege, die eine Sicherheit versprechen, die sie in Wirklichkeit nicht halten können, meint Silvia aus Montemais. Inundaciones, el agua ha recorrido campos y ha llevado consigo residuos de los agrotóxicos que se usan en el campo. Es decir, el veneno está en todos los lados. Está en todos lados, porque se usa en el lugar de uso, es más directo, pero luego las extensiones, diríamos, se hacen en casi todos los alimentos. En un día en que se produce una pulverización, nosotros también recibimos residuos de eso, porque el viento lo trae. Seit 15 Jahren versucht die Ökogenossenschaft in Chacarita, die Bewohner von Buenos Aires von der Notwendigkeit eines Umdenkens zu überzeugen. Bauern bieten dort ihre Bioprodukte an. Das Projekt läuft gut, aber es wurde kein Vorbild. Andere Genossenschaften sind daraus nicht entstanden. Auch der Vorschlag, auf öffentlichem Gelände Essbares anzubauen, in Bioqualität und praktisch gratis, verlief im Sand. In den Armenvierteln wollte niemand davon etwas wissen. Weder die Regierungen noch die meisten Menschen wollen für gesunde Ernährung einen Finger rühren. Nosotros al gobierno kirchnerista, una vez que demostramos que este galpón era sustentable, que era absolutamente autogestivo, que no necesitábamos ni un solo centavo y nunca quisimos aceptar del gobierno ni un solo centavo, porque demostrábamos que esta forma de hacer, de unir ecología con sustentabilidad, con economía social, esto era un sistema novedoso y de mucha practicidad para la gente. Le presentamos esta propuesta, el gobierno tenía que poner
nada más que galpones, que tiene miles de galpones a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional en desuso, darle un poco de dinero para que empezaran, y luego los productores solo con este sistema se organizaban. Nosotros podíamos mandar compañeros que en algún momento al principio los ayudaran a ver cómo era la experticia para todo esto, y con esto íbamos a solucionar muchísimo, porque íbamos a usar para sembrar y todo lo demás todos los planes sociales que está invirtiendo el gobierno, y que la gente no tiene trabajo, que está cobrando y no tiene trabajo. Eso es terrible, porque es muy deprimente. ¿Qué fue la respuesta? La respuesta fue no. Es más, hasta se rieron de nosotros. Precisamente porque una de las mejores formas para dominarlos y tenerlos como clientes y tenerlos obesos y enfermos y que no se levanten es esta. Statt ein Verbot der Pestizide zu fordern, rettet sich jeder selbst. In Europa sind Bioprodukte schon lange in den Supermärkten zu finden. In Argentinien entsteht jetzt ein neues Marktsegment: Bioprodukte. In den Stadtvierteln mit hoher Kaufkraft entstehen Ökomärkte. Sie verkaufen Produkte, die sie direkt vom Bauern beziehen. No tienen alcance por el tema de que el costo es más alto, y también creo que falta un poco de concientizar cierta clase, ¿no? O sea, es como que la información llega más a clases que por ahí justamente están, ¿cómo decirlo? En contacto con gente de Europa, de Estados Unidos. Diese Ökomärkte stellen die Macht von Monsanto nicht in Frage. Wer die Pläne des Unternehmens durchkreuzen konnte, war eine Bürgerinitiative in Malvinas Argentinas, einem armen Stadtviertel von Córdoba. El conflicto empieza en el año 2012 a partir del anuncio que se hace de Nueva York de la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas, que hace en Nueva York hace el anuncio Cristina Fernández de Kirchner. Y aquí en la provincia de Córdoba se hace el anuncio desde Casa de Gobierno, el gobernador de la SOTA, junto al intendente de Marina Argentinas, Daniel Arzani. Lo primero que hicimos fue comenzar a informarnos y a hablar entre nosotros. Iniciamos una acción de amparo que posteriormente terminó saliendo a favor nuestro y ordenó la paralización completa de la obra. Que la justicia es lenta, pero presionada por el poder político, la justicia es mucho más lenta. Y en un principio, como no veíamos respuesta, empezamos a agotar canales administrativos, judiciales, y organizar los vecinos en la calle. Después de algunas marchas y algunos cortes ahí en la localidad de Malvinas Argentinas, en el centro de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia, decidimos que teníamos que tomar una medida más contundente, más radicalizada, si se quiere decir, que realmente frenar este despropósito, esta decisión descabellada de tantos funcionarios municipales como provinciales de ese entonces, y decidimos apostarnos en la puerta del predio de la empresa, poner las carpas ahí, instalarnos ahí y no permitir que ingresaran materiales de construcción para que directamente no se pudiera realizar la empresa. La empresa desistió y decidió anunciar que se retiraba de la localidad de Malvinas Argentinas y, bueno, ponía en venta el predio. Es decir, con la voluntad popular y con la resistencia de los vecinos se logró vencer una de las corporaciones más poderosas del mundo, y no sé si no la más poderosa del mundo. Dieser Widerstand, wie die Blockaden und andere Aktionen, waren nicht hundertprozentig legal. Die Polizei versuchte mehrfach, die Blockaden zu räumen. Aber die Frage muss erlaubt sein, ob es ein Recht auf Widerstand gibt, wenn grundlegende Menschenrechte, wie das Recht auf Leben, auf saubere Luft und auf unvergiftetes Trinkwasser, verletzt werden und die demokratischen Institutionen keine Abhilfe schaffen. Ich wollte dazu den Präsidenten des Obersten Gerichtshofes befragen, aber der wollte sich vor der Kamera nicht äußern. Der Widerstand einer Bürgerinitiative konnte in Córdoba den Bau einer Pestizidfabrik verhindern. Aber worüber sich Monsanto wirklich Sorgen machen sollte, ist die kleine Gruppe von Landwirten in Guaminí. En principio había una preocupación grande desde un grupo de profesionales, una mesa compuesta por médicos, pediatras, y bueno, en el caso de la Dirección de Medio Ambiente, en ese momento trabajábamos dos biólogos. En Guaminí la gente cada vez se enferma más joven,
y de causas que no eran normales, o sea, tener cáncer de todo tipo y tener bueno, una incidencia de cáncer a temprana edad que no era común. Man ahnte, dass es etwas mit den Pestiziden zu tun hatte. Aber wie konnte sich ein Landwirt von diesem Modell trennen? Denn alle sagten: Si no usas agroquímicos, no se puede producir. Entonces ahí es donde lo conocemos a Eduardo, lo traemos a Eduardo y se funda el grupo para tratar de instalar realmente y que la gente pueda palpar que se puede producir de otra forma. Y así arrancamos en el 2014 con 100 hectáreas entre 6 productores que se conformaron en un grupo y hoy estamos superando casi, llegando a las 2.000 hectáreas. Eduardo Cerdá unterrichtet Agrarwissenschaften an der Universität von La Plata und warnt seit Jahren vor den Folgen der Rezeptur Monsanto. Er fährt als Berater quer durch die Provinz und kann sich inzwischen vor Aufträgen kaum retten. Die Landwirte sehen, dass ihre Äcker unfruchtbar werden und ihre Kosten steigen. La mayoría tiene ganadería, que es un complemento importante para mantener una rotación que permite aprovechar también las malezas como parte del sistema, ¿no? No es un gran enemigo que hay que aniquilar. El mejor fertilizante biológico es la vaca. Entonces, la vaca nos acompaña en la producción, o sea, nuestra producción es mixta, de ciclo completo, o sea, es cría, invernada, recría y engorde. Entonces, en todos los lotes donde hacemos producción, pasan los animales. Y bueno, este año queremos empezar a producir con más cantidad de animales en menor unidad de superficie, en parcelas chicas y en menor tiempo, de manera que podamos darle un reposo a esa parcela para que cuando volvamos le demos tiempo a que se reponga. Hemos sembrado avena con vicia y bueno, es una leguminosa de una producción fenomenal. Genera mucho pasto. Pudimos comerla varias veces en el año, después florece, fructifica y esa misma semilla cae y renueva, digamos, el ciclo, ¿no? ¿Maíz, soja o trigo no plantan? Sí, hemos hecho, sí, siembra de trigo y de maíz y de girasol, soja no. ¿Sin nada? Sin nada. ¿Y cómo es el rendimiento, digamos, desde el punto de vista económico? Desde el punto de vista económico, hubo lotes que anduvieron muy bien, que superaron los 3.000 kilos de trigo, y lotes flojos. Los lotes que venían de avena con vicia, de 2 años, fueron los que mejor anduvieron. O sea que es notable el cambio en la fertilidad cuando venimos de un manejo más consciente, más racional, donde estamos incorporando el nitrógeno gracias a las leguminosas y la materia orgánica con los animales. ¿Cuánto cosecha tienen los que lo hacen lo mismo pero con digamos, la receta Monsanto? Bueno, con la receta hay rendimientos que superan lo que nosotros producimos a otros costos, ¿no? Porque, digamos, no es esa la cuenta que hay que hacer. Creo que es qué margen nos queda. Acá sembré una cebada con una leguminosa, un trébol rojo, la cebada para cosecha, para tener ración para la hacienda, porque trabajo mixto, como le decimos nosotros, o bueno, con hacienda y con sembrando cereales. La cebada me dio muy bien, me dio 4.500 kilos, y el trébol rojo queda ahora por 2 o 3 años, que es una leguminosa que fija el nitrógeno y me da pasto. Y bueno, y también están haciendo la misma de la cebada que coseché, unos granos que han caído, están haciendo también, así que creo que no le voy a hacer más nada y voy a tener pasto para el invierno para los animales, para las vacas o novillos. Comparado con lo que usan ese glifosato y esas cosas, ¿cómo es el rendimiento? No, el rendimiento muy bueno porque yo no usé nada de nada, no usé fertilizante, no usé herbicidas y lo hice todo naturalmente, entonces conforme conmigo mismo, con la cabeza
y con la salud y con y el rendimiento al no gastar en esas otras cosas fue muy bueno. ¿Todavía tenés metido en la cabeza la forma de sembrar la que te dice el ingeniero, la receta Monsanto? Entonces por ahí te enseñan que tenés que sembrar con determinada cantidad de kilos. Me pasó con un sorgo. Y bueno, yo al momento de sembrarlo lo hice con esa determinada cantidad de kilos, pero haciéndolo de una forma, llamémosla, sin insumos, agroecológica. Y después que terminé de sembrar, caí en la cuenta, claro, pero yo necesitaba meter más kilos de semilla. ¿Por qué? Porque yo tengo que competirle a esas malezas, teóricamente, que no sé ahora si son malezas o no, si había que competirla o no, pero bueno, en ese momento me di cuenta que se me estaban mezclando dos ideas. Una, la que tan machacada tenía, de que el cuadro tiene que estar bien limpio, y del hecho de darle la fertilidad a la tierra que le puede dar la misma naturaleza, sin necesidad de sintético. Y no usan glifosato y esas cosas. Claro, glifosato sería la primer medida a no usar para entrar en el... Porque el glifosato en sí conlleva que después tenés que fertilizar. Porque algo que no te dicen cuando el ingeniero te dice echa glifosato. Pero claro, el glifosato te mata la fertilidad de la tierra también. Entonces, después la segunda vez viene y te dice, tenés que fertilizar. Y no, eso va todo junto. Si echas glifosato, tenés que fertilizar y empezás en todo una cosa artificial. Nos enriquecemos porque tiene mucho más valor la tierra. Es una tierra mucho más fértil. Die Landwirte Guaminis lassen ihre Produkte nicht als ökologisch zertifizieren. Das würde sie verteuern. Sie verkaufen sie auf dem lokalen Markt. Dafür brauchen sie eine eigene Mühle. Seit Getreide ein Commodity ist, also ein an den Börsen gehandelter Wert wie Mineralien und Erdöl, lassen es die Aufkäufer oft Monate liegen, weil sie auf ein Ansteigen des Weltmarktpreises spekulieren. In dieser Zeit werden die Körner in den Silos mit Fungiziden, Pestiziden und Giften aller Art besprüht. In Guaminí wurde auf einem städtischen Gelände eine eigene kleine Mühle gebaut, ohne Unterstützung der Provinz oder der nationalen Regierung. Se logró vender más de 15.000 kilos más o menos de trigo, transformarlo en harina integral y instalar esta harina en toda la región. Si bien nos hemos manejado con espacios culturales y con ferias, más que nada para mantener el precio, que el precio sea social, como nació el proyecto, que sea un producto que sea accesible a la comunidad. Nosotros cuando nació, en 2015, el kilo de harina integral a cualquier dietética se lo bajaban en 25 o 30 pesos y nosotros salimos a distribuir esto a nivel comunitario a un precio de 10 pesos. Das Modell Monsanto ist gescheitert. Die Verantwortlichen tun sich schwer damit, dies zuzugeben. Dann müssten sie den Agrarbereich neu ordnen, Verbote erlassen und den Prozess der Umstellung der Böden auf eine nachhaltige und biologisch verträgliche Landwirtschaft einleiten. Doch die argentinische Regierung feiert weiterhin nur die Exporterfolge. Und die Opposition schaut weg. Es sind die Wissenschaftler und Ärzte, die ein sofortiges Verbot der Pestizide fordern. Esto tenía que estar prohibido, porque no es posible, no es lógico, es inaceptable. Hasta un niño del segundo grado se da cuenta que no se puede producir alimentos aplicándole veneno a los alimentos, que después vamos a ingerir esos alimentos cargados de venenos. Esos modos de producción económica, cultural, política, los que están generando los problemas de salud, que están poniendo en riesgo la continuidad de la estructura genética. O sea, no estamos hablando de una generación que, bueno, estamos con algún problema. Estamos hablando de un daño genético que va a tener implicancias hasta dos o tres generaciones a futuro. Guaminí ist erst ein Anfang, aber beweist, dass die Umwandlung der drogensüchtigen Böden nicht nur nötig, sondern möglich ist. Queremos mostrar algo que sea real, que nosotros recién dos años que estamos haciendo y que se puede. Esa es la palabra, se puede.